Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Biología Matemática. La vez pasada nos habíamos quedado probando un resultado que hicimos para modelos de gating markoviano. Y entonces nos habíamos quedado en que las constantes que acompañan a la parte exponencial, los pi c y pi o, se transformaban simplemente usando las correspondientes s, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, lo que estamos persiguiendo, recuerden, es mostrar que la matriz que estamos construyendo tiene que tener cierta forma particular, ¿no? Ok. Bien. Entonces vámonos al pizarrón y retomamos donde lo dejamos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio y continuamos, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón. Ok, entonces estábamos con este lema, ¿no? Tenemos Q y Q prima que representan dos modelos markovianos, y si Q prima está relacionada con Q de esta forma, vía una S que se ve de esta forma, entonces Q y Q prima son equivalentes. Entonces lo que hicimos fue escribir la distribución conjunta de esta forma y luego dijimos, pues necesitamos ver qué pasa con las pis transformadas, ¿no? Ok, entonces después de hacer un par de cuentas, concluimos que efectivamente pi prima de c es como pi c de SCC, y dijimos análogamente se hace la de pi o, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es transformar los términos exponenciales, ¿no? Es decir, qué pasa con las cosas del estilo e a la q algo algo por t algo, ¿no? Ok. Lo primero que hay que recordar es que si tenemos una M', cualquier matriz igual a S inversa MS, entonces, ¿cómo o quién es M'K? Esto es S inversa MK por S, ¿no? ¿Por qué? Porque estas S que quedan en medio se van a cancelar con estas S inversas. Y al final solo nos quedan las dos de los extremos. Entonces tenemos S inversa MKS. Ahora, E a la M, ¿quién es? Es la suma desde que K es igual a 0 hasta infinito de 1 sobre K factorial por M a la K. Así es como definimos la exponencial de matrices. Ok. Esto de aquí entonces, en el caso de M prima, vamos a separar esto así. En el caso de M' tenemos E a la M' va a ser la suma desde que K es 0 hasta infinito de 1 sobre K factorial M' K, que es lo mismo que la suma desde que K es 0 hasta infinito de 1 sobre K factorial S inversa MK
S, ¿no? Finalmente esta S y esta S las podríamos separar porque no tienen nada que ver con las Ks que están corriendo en la suma, ¿no? Entonces esto es como S inversa por la suma desde que K es igual a 0 hasta infinito de 1 sobre K factorial MK. Todo eso multiplicado por S. Y esto de aquí adentro, ¿quién es? Pues no es otra cosa que E a la M, ¿no? Entonces, E a la M prima, ¿cómo se va a transformar? Pues como quisiéramos, ¿no? Nada más aplicando S inversa de los dos lados. Ok. Y eso lo que nos dice es que los términos de la forma E a la Q CC prima TC, por ejemplo, son de la forma S inversa CC E a la Q CC TC por SCC, ¿no? Y E a la Q prima OOTO es SOO inversa E a la Q OOTO SOO, ¿no? Bien. Y creo que ya con eso tenemos para reescribir las cosas en términos de las variables primadas. Y ya tenemos las exponenciales, ya tenemos las S por U, ya tenemos las matrices primadas y las PIS, ¿no? Entonces, ya con eso podemos ahora sí calcular la F prima C para el tiempo TC, ¿no? Esto es pi C prima E a la Q prima CC TC Q CO prima U0, ¿no? Esto de aquí, la pi C, ¿quién es? Es la pi C prima, es pi C por SCC, ¿no? Esta exponencial es S inversa CC E a la Q CC TC SCC. Esta de aquí es S CC inversa QCO SOO por UO. Y luego, pues, esta y esta se van a ver al mago y estas dos también, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos finalmente? Esto es PC E a la QCCTC por QCOSOOUCUO, ¿no? Ahí me está sobrando algo. Ah, perdón. Este es UO prima y entonces SOO por UO prima es UO. Ahora sí. Bien. Y esto de aquí, ¿quién es? Pues es la FC de TC, ¿no? Entonces, al menos en esa parte de la dinámica es equivalente. Ok.
Entonces son equivalentes. Ahora, la parte 2 es el regreso, ¿no? Entonces, estábamos dando una condición necesaria y suficiente para la equivalencia, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos Q00 y QCC con valores propios. Lambdas is y mus is, ¿no? Distinto. Ambas diagonalizables. Y entonces F O T O la podemos escribir como la suma de ciertas alfas is E a la lambda i de 0 con las is suficientes que necesitemos, ¿no? FC de TC es igual análogamente a una suma de betas is E a la mu i de C. Ok. Entonces vamos a, para ver esta parte, todo esto de acá, vamos a probar el siguiente lema. Vamos a tomar Q y Q prima. Las matrices de transiciones de dos modelos de Markov con el mismo número de estados abiertos y cerrados. Vamos a pedir que estas sean tales que Q OO, QCC, QOC y QCO tengan valores propios distintos. Supongamos que las alfas is y betas is de la forma exponencial de FO y FC son no nulas. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver que si FC y FO F, perdón, FC, FO, FCO y FO C
coinciden en Q y Q', ¿no? Las correspondientes. Entonces, existe S de la forma S igual a S00, SCC00. Esta S va, le tenemos que pedir que sea estocástica. Y tal que Q' sea igual a SM inversa QS, ¿no? Entonces, en el paso anterior que hicimos al final de la sesión anterior, lo que hicimos fue suponer que teníamos ya la S dada y que las Fs iban a coincidir en ambos casos. Y ahora vamos a partir que las Fs coinciden en ambos casos, es decir, Fs O, C, C, O y O, C primas coinciden con las no primas. Y vamos a ir construyendo la S. Ok. Bien, entonces, siempre podemos hacer que SOO por U0 sea igual a U0. Q 0, 0. La vamos a escribir como cierta P por una matriz diagonal por P inversa. ¿Por qué? Porque Q0, QOO, perdón, es diagonalizable, quedamos, ¿no? Esta delta es una diagonal de algo, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con la P? Si esta QOO es diagonalizable, los columnas de P son vectores propios de QOO, ¿no? Ok, normalizados, ¿no? Vale. Como los valores propios de QOO son distintos, entonces, las columnas de P son independientes, son vectores linealmente independientes. Como son vectores linealmente independientes, forman una base de alguno de los espacios interesantes de estas matrices, pero la parte más importante es que P es invertible, ¿no? Ok. Ahora, FO de TO es igual a pi o e a la q o o t o por menos q o o
U0, donde esta es la notación que usamos la vez anterior. Y esto es menos pi o p e a la u o. No, perdón, e a la lambda t o por lambda por p inversa u0, ¿no? Nada más haciendo la multiplicación esta. Ahora, vamos a llamarle rho i a lo siguiente. Rho i va a ser menos pi 0 p. Y vamos a llamarle sigma i a p inversa u0 i. Entonces podemos reescribir f0 en t0 como la suma de las rho i's por sigma i's por lambda i e a la lambda i t o. Como los coeficientes, estas lambdas son, bueno, esta es la alfa que teníamos escrito antes de empezar el lema, ¿no? Entonces, esto de aquí debe ser, cada uno de estos debe ser distinto de cero, ¿no? Entonces, se garantiza que lambda i no es cero. Perdón, sigma i. Entonces, vamos a llamarle d a la matriz diagonal de sigma i, ¿no? O sea, en la diagonal va a tener todos los valores de la sigma i. Y vamos a llamarle r a p por d. P y D son invertibles. Y eso implica que R lo es también, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es decir que Q O O es R por D por R inversa. No, no D, perdón. R por lambda. No, la D ya va aquí en la R. Y R por U0 es P por P inversa U0. Y esto es U0, ¿no? Análogamente, Q O O prima es una R prima parecida a lambda R y R prima U0 es igual a U0 también. Bien. Luego, la Q O O prima la podemos reescribir. ¿Cómo la vamos a reescribir? Como R por R inversa, perdón, R prima inversa, esto inverso. Por UOO por R por R prima inversa, ¿no?
¿Quién es R por R prima inversa? Es una matriz que es producto de dos matrices invertibles, ¿no? Entonces también es una invertible. ¿Qué otra característica tiene la R? La R por R prima inversa. ¿Con qué la hemos construido? Con la P y con la D, ¿no? La D es diagonal y la diagonal lleva la sigma cis. ¿Qué pasa con la suma de las sigmas is? ¿No? A lo que quiero llegar es que R por R prima inversa es estocástica y está relacionada con esta Q0. Entonces, esta de aquí es nuestro candidato a SOO, ¿no? Entonces, tomamos SOO igual a R por R prima inversa. Ok. De forma análoga, vamos a tomar o podemos construir, ¿no? Unas R barra y R barra prima que satisfagan lo mismo para la SCC, ¿no? Análogamente para SCC, ¿no? Construimos una matriz que tiene sus cosas estas que son estocásticas y que podemos con ellas formar una matriz S que nos hace el truco. Vamos a ver que de veras nos hace el truco. Vamos a tomar la función xi de T0, de TO, perdón, igual a E a la QOOTO por QOCUC. Esa xi son funciones linealmente independientes. El elemento iésimo de este vector es de la forma menos la suma sobre j de r y j lambda i, no, perdón, lambda j e a la lambda j t0, to, perdón. Y lo que vamos a hacer es ver que estos son efectivamente linealmente independiente. Ok. Entonces vamos a tomar la suma, una combinación lineal de las xis is de TO que sea igual a cero. Ahora, si sustituimos, o sea, si tomamos la suma de las seis de estas cosas quedamos que eran menos la suma R y J, lambda J, E a la lambda J, T, O. ¿No? Y esto lo podemos arreglar o reescribir como la suma sobre las J
La suma sobre las j de lambda j e a la lambda j t o. La suma sobre las i's de la c i por r y j. Y esto es igual a cero, ¿no? En realidad tenemos un menos por acá, pero como eso va a ser cero, no me preocupa, ¿no? Ok. Estos términos son todos linealmente independientes, ¿no? Los términos exponenciales. Y entonces la que realmente me preocupa son las lambdas j por esta parte, ¿no? Entonces las cosas de la forma lambda j por suma sobre i de c i r y j, ¿no? Todas estas se van a ir a cero, ¿no? Cada uno de estos términos, porque estas no se van a anular, ¿no? Ok. Y esto para cada J. Para cada J arbitraria y fija, ¿no? Ahora, como supusimos que... ¿Dónde están? ¿Qué términos eran? Estas R, I, J, lambda, J son las alfas que teníamos. Entonces esas alfas son distintas de cero. Entonces las lambdas J deben ser distintas de cero. Y lo que nos queda es que la suma esta debe anularse para toda J. Y solo si las es is son cero todas, ¿no? Ok. Y ya tenemos la independencia lineal. Entonces las xis is son li, ¿no? Xis is en to. Vale. Ahora. Algo pasa con las q's. Vamos a tener que q, oc, uc es igual a menos q, oo, u. Entonces Q' OC por UC es igual a menos QOO' UO, ¿no? Así, SOO QOC' UC es igual a menos SOO QOO' UO. Igual a menos q o o s o o u o igual a menos q o o u o igual a q c q o c perdón q o c por u c. Esta relación era la que queríamos tener, ¿no? O parte de la que queríamos tener. De ahí que podemos decir finalmente que F' O en TO es igual a Pi' O E a la Q O O T O por Q'. Esta Q también es prima, O C U C. Y esto lo podemos reescribir como pi prima o s o inverso por xi, todo el vector de la xi en t o, ¿no?
Y esto de aquí es la suma sobre i de pi prima SOO inverso en su componente i, xi i, ¿no? Su columna iésima por xi i. Pero nosotros habíamos pedido que esto fuera igual a FO en TO. Y eso nos dice, ¿no? Escribiendo esto en términos de las pis os y manipulando un poco los términos, tenemos que la suma sobre todas las is de pi o en su iésima componente menos pi prima o s o inversa en su iésima componente por la esto todo este término de acá por la xi i en TO tiene que anularse, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Tenemos una combinación lineal de vectores linealmente independientes que se anula. Entonces estos de aquí deben ser cero. Así que todos los componentes estos son iguales a estos de acá. Y eso significa que pi o no es otra cosa que pi o prima multiplicando a s o inversa. Análogamente, otra vez vamos a tener que pi c es pi prima c s inversa, ¿no? Entonces ya estamos cada vez más cerca. Porque lo último que vamos a escribir es que f prima o en t, perdón, esto no es o es oc, perdón. TO y TC. ¿Esto quién es? Es pi prima O e a la Q prima O TO por Q OC e a la QOC, perdón, estas son primas también, TC, QCO, UO, ¿no? Ok, esto de aquí es igual a PO, SOO. Por SOO inversa que multiplica a E a la Q O T O S O O por Q prima C C S C C inversa E a la Q C C T C. Perdón, este es CCTC. Eh,
por S CC inversa Q CO U0 U O, perdón. Esto de aquí es esto se va a ir a ver al mago junto con nada más, ¿no? Esto es pi o e a la q o t o y aquí vamos a tener s o o q prima c c s c c inversa e a la q c c t c s c c inversa q c o u o, ¿no? Pero esto de aquí es p o e a la q o t o s o o q c c prima s c c inversa e a la q c c t c y esto de aquí es Q O O U O, ¿no? Ok. Entonces, por la independencia lineal, F O O, perdón, como F O O es igual a F O O prima y tenemos independencia lineal donde lo probamos hace rato. Entonces, Q prima C o C es igual a S o inversa por Q o C S C C. Y análogamente, como F C o perdón, estas son OC prima es igual a la que no está primada FCO. Entonces Q prima CO es igual a S inversa CC QCO SOO, ¿no? Y ya, porque ya mostramos que la todas las componentes de la Q' las podemos escribir como estos tipos de producto. Y entonces es cierto que S es igual a una cosa de la forma así. 0, S, C, C, 0. Con estas de aquí estocásticas. Y Q igual a Q O Q C C Q O C y Q C O, ¿no? Y ya, era lo que queríamos mostrar, ¿no? Entonces, con el lema 1 y el lema 2, ya tenemos el teoremita ese que habíamos puesto. Ok. Bien. Entonces, la próxima sesión, hoy parémosle aquí para que podamos masticar un poco estas cuantitas. Lo que vamos a ver es algunos modelos de este estilo, ya hablando de cierto tipo de gating, y aprovecharemos para hacer un poco de programación, ¿no? Para programar un modelo markoviano, no necesariamente de gating, pero bueno,
Entonces, de momento dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.